A juicio de Delsa Solórzano, diputada ante el Parlamento Latinoamericano, el cierre de la frontera con Colombia es una medida irresponsable por parte del Gobierno Nacional. Presuntamente hubo un incidente terrible donde resultaron heridos algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y pues se ordenó el cierre de la frontera y también se ordenó, según hemos visto en la prensa matutina, una especie, digo especie porque al final nadie sabe qué carrizo es la OLP, de OLP en la frontera venezolana. No sabemos, te repito, en qué consiste la activación de un mecanismo como esto, porque ha sido utilizado para cualquier cosa. Para Solórzano lo más importante es la unidad verdadera, esa que va más allá de los partidos que integran la mesa de la unidad democrática. Esto debe agrupar a todo el país y vamos en una única tarjeta. Los que están fuera de la tarjeta unitaria, yo diría que le convienen más al oficialismo que a la alternativa democrática o a la oposición. Así que no nos confundamos con estos ciudadanos que pretenden ser más papistas que el Papa.